Con 110 aviones de guerra, las fuerzas aéreas del sur golpearon con fuerza a la Armada Naval de Gran Bretaña. Pero la guerra seguía prolongándose y había necesidad de más armamento. No había ninguna duda que cuando Argentina fue embargada, el único aliado que lo quedó fue Perú. La razón fundamental es una misma visión de una América Latina libre, sin colonialismo y sin imperio. Y creo que Perú en eso comulgaba fuertemente con Argentina, no así Chile. Durante la guerra, Perú continuó con el apoyo militar a Argentina y envió personal técnico y repuestos que viajaron en un avión Hércules junto a un contingente de 10 aviones Mirage. El comando del grupo aéreo número 6, entonces, nos reúne a los pilotos que ya estábamos previamente seleccionados para realizar una misión secreta de traslado de 10 aeronaves Mirage. El plan de vuelo contempló partir de la base de La Joya al sur del Perú hacia la base de Jujuy al norte de Argentina para terminar en la base Tandil en la provincia de Buenos Aires. Los técnicos 3 o 4 días antes acondicionaron los aviones. Era prepararlos para un vuelo largo, pintarlos. Nos retiramos del uniforme de vuelo las insignias que nos identificaban con el Perú. Se les colocó la matrícula argentina de los aviones que habían sido derribados con su escarapela. Se le pusieron tanques auxiliares, los más grandes, y se hizo el trayecto entre La Joya y Jujuy en aproximadamente 3 horas. Pero 3 horas de vuelo en un Mirage es llegar al límite de combustible. Entonces o tenían que aterrizar en Jujuy o tenían que aterrizar, o sea, no tenían alternativas. Pues los radares chilenos, ubicados en Antofagasta e Iquique, podrían detectarlos. Estos no pudieron pedir autorización y no podían pedir autorización porque era comprometer a esos países cuando había un embargo internacional. Ese era el riesgo, que si pasaba alguna emergencia no podíamos solicitar un aterrizaje normal. Si la otra parte está en conflicto con Argentina, hubiera sabido que el Perú estaba apoyando, pues podría habernos declarado la guerra nosotros. Fue una operación extremadamente riesgosa para los bravos pilotos peruanos. Cuando a mí me imponen la misión en Buenos Aires, yo mismo no sabía qué iba a hacer. Y con esto quiero decir el nivel de secreto de la misión. Ahí se dio el impacto inicial de ver escarapelas argentinas en aviones que llegaban de países amigos, las matrículas de nuestros aviones derribados, pero surge el tema del combustible. ¿Y cuándo surge? Momento que yéndonos a almorzar con tueros, vienen el equipo de combustible y el mecánico peruano dice, no, ese combustible no, usamos otro. Y entonces ahí creíamos que era una discusión del mecánico y no, usaban otro. Resuelto el problema, se solucionó y ya quedó prácticamente listo para volar. Para esta segunda etapa, se pidió que el avión Hércules viajara con el indicativo de un avión comercial peruano, Aeroperú, con dirección al aeropuerto Ezeiza de Buenos Aires. Estaba todo planeado para que el piloto del Hércules iba a decir que iba a tener un problema técnico y que tenía que irse a la alternativa, que no podía aterrizar en Ezeiza. Porque en ese momento yo estaba en la torre de vuelo. Para que ningún controlador de Ezeiza pudiera empezar a preguntarle qué problema tenía, dónde se iba, solamente tenían que autorizarlos a que se fuera la alternativa. Ni siquiera tenían que preguntarle cuál era la alternativa. El avión Hércules logró sortear este último obstáculo y finalmente se dirigió a la base Tandil. Cuando grande fue mi sorpresa y veo aparecer los aviones Mirage. Fue una sensación difícil de explicar en pocas palabras. Y el segundo momento de gran emoción fue cuando se levantan las cúpulas y aparecen nuestros queridos hermanos peruanos. Y ahí fue confundirnos en un abrazo que pareció tan largo como tan corto. Fue un momento muy sensible para ellos, también para nosotros, de volver a reencontrarnos, a recordar a unos compañeros que ya no estaban, y el compromiso del por qué estábamos ahí, ¿no? Y habíamos ido para apoyarlos en un momento muy difícil para él. Eran pilotos que estaban en su traje de vuelo, algunos, pero que tenían las piernas enyesadas, el brazo enyesado, o los ojos muy rojos del impacto del aire en el momento de gritarse.
Uno de ellos me vio bajar de su avión, o sea, el número de su avión que había sido derribado, y me abrazó efusivamente y me dijo muchas gracias por devolverme mi aeronave. Cuando estábamos ya todos los pilotos reunidos, ahí fue la segunda sorpresa, porque los oficiales peruanos querían quedarse. Nos partieron a ver a nuestros compañeros, porque ellos los veíamos heridos, ¿no? En ese instante nos ofrecimos como pilotos para apoyarlos. El jefe de la misión de nosotros nos prohibió que nos, porque no estaba considerado esa situación, ¿no? Porque el riesgo que asumió Perú fue este, de que la consideraran involucrada en este conflicto, más aún sabiendo que el secretario general de las Naciones Unidas era peruano, y por eso es tan importante que destaco los esfuerzos que hizo Perú para evitar la guerra. Habrán sido 10 minutos desde que aterrizó el último avión hasta que estaban todos arriba del Hércules junto con sus mecánicos, y se cerró la puerta a Irán. Lágrimas que corrían por nuestros ojos hasta que despegó el avión, y de golpe estábamos con 10 aviones más, con la escarapela argentina, la matrícula argentina, y listos ya para ser enviados a las bases de operaciones en el sur argentino. No me voy a olvidar nunca de que a mí me derribaron por información que Chile le pasó a Inglaterra, pero no tengo ninguna duda, algunos murieron en la Argentina. De la misma manera no puedo olvidar que Perú, cuando trajo estos aviones a Jujuy, venía uno con la matrícula que me habían derribado a mí. Estos son los gestos que valen para siempre en la historia de los pueblos.